Amigas, amigos, muy buenas tardes. 2:40 minutos de la tarde, ya hoy 6 de enero. Feliz Día de Reyes a todas las personas que nos están viendo. Tiempo del este de los Estados Unidos. Hoy, cuando debió haber sido un día histórico y en el cual se reconoce el Congreso de los Estados Unidos ratificaría los votos o convalidaría los votos electorales en los cuales le darían la victoria al presidente electo Joe Biden, ha pasado a ser un día histórico, pero no por cosas buenas, sino por lo que está pasando en estos momentos en la capital de los Estados Unidos. Tenemos también ya a nuestro compañero Jesús Uzcategui, a quien le damos la más cordial bienvenida. Una noticia que sin duda alguna le está dando la vuelta al mundo y cosas que jamás nos imaginábamos que podían pasar dentro de los Estados Unidos. Jesús. Buenas tardes, Alfredo, y buenas tardes a todos nuestros seguidores del mundo hispánico que hasta ahora se conectan a nuestra transmisión en vivo. Efectivamente, el Capitolio de Estados Unidos se encuentra, como se dice en inglés, en lockdown, en un cierre, debido a una amenaza de seguridad por las protestas que en este momento están ocurriendo por parte de simpatizantes del presidente Donald Trump. Hasta el día de hoy, el presidente Trump no acepta los resultados de las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, resultados que ya han sido pues ratificados por el colegio electoral en su votación y que pues como parte de ese proceso de confirmación, de ratificación y de legitimidad que daría al nuevo presidente Joe Biden, hoy se iba a dar en el Senado un debate para, digamos, corroborar, confirmar esa victoria obtenida del voto popular el 3 de noviembre, que a su vez dio los votos del colegio electoral necesarios para que Joe Biden se hiciera presidente electo el día de hoy. Pues son acontecimientos que están en pleno desarrollo. Ya vimos también que, al igual que la manifestación en contra o en favor del presidente saliente Donald Trump, también vemos un acontecer político pues muy vivo, muy digamos inédito en el país. Vemos al vicepresidente Mike Pence que se niega a acatar las órdenes del presidente Donald Trump de revertir el proceso electoral y de no confirmar la victoria obtenida por Biden en el colegio electoral. Ya pues el vicepresidente Mike Pence se expresó en contra del presidente Trump, que no va a seguir a su lineamiento y pues esto es algo inédito. Vemos que en el mismo seno de la Casa Blanca hay diferencias que son completamente muy, muy, pero muy opuestas. Vemos a un partido republicano también dividido, encabezado por el vicepresidente Mike Pence, pero también por el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ambos que se oponen a lo que el presidente saliente desea en este momento, que es ir por la anulación de los resultados. Y pues básicamente lo que vemos nosotros desde acá es unas figuras del Partido Republicano que forman parte de ese establishment, del estamento de lo tradicional del Partido Republicano, que pues prefiere quedarse del lado bueno de la historia y apoyar el proceso democrático y pues seguir a la voluntad popular y acatar esa mayoría del colegio electoral que ya obtuvo Joe Biden. El presidente, todavía presidente Donald Trump, en este meeting que realizó a las afueras de la Casa Blanca, manifestaba que vamos a detener el robo. Este ha sido el grito de guerra de las protestas de los resultados electorales del pasado noviembre. En las elecciones manifestó que las elecciones fueron amañadas en su contra, prometió no ceder e incluso cuando el día de la inauguración está solo 2 semanas, según reportó el New York Post. Nunca concederemos, dijo Trump ante la multitud que lo vitoreaba, no concedas cuando hay robo. Este año manipularon una elección, la manipularon como nunca antes habían manipulado una elección, continuó refiriéndose a lo que él llama medios de noticias falsa. Y por cierto, anoche hicieron un mal trabajo, agregó, refiriéndose a las elecciones de la segunda vuelta en Georgia, que decidieron el destino del control del Senado.
Luke Murray, un vendedor de seguros de vida de Boston, dijo que él y muchos otros esperaban que el Congreso y el vicepresidente Mike Pence no certificaran al colegio electoral. Espero que el vicepresidente Pence tenga el valor hoy y espere que cualquier político que crea que tiene un futuro muestre valor para ponerse de pie y hacer lo correcto, dijo Murray. Y mientras esperamos imágenes de AP, quiero describirle un poco lo que se vivió en ese momento. Estaba viendo la transmisión de los debates. Se están realizando en las dos cámaras conjuntamente, tanto en la cámara baja como en la cámara alta. Tenía la señal de la cámara del Senado y en ese momento interrumpen el debate. Estaba uno de los senadores demócratas, estaba dando su opinión e interrumpen el debate sin decir por qué. Entra miembros de la seguridad de la presidencia o de la vicepresidencia y sacan al vicepresidente Mike Pence. Nadie sabía lo que estaba pasando en ese momento. Luego pasan a la cámara baja, a la señal, y ocurre prácticamente lo mismo. Cortan el audio, paran el debate y luego se empiezan a mostrar imágenes de lo que estaba ocurriendo, y es la irrupción de los simpatizantes del presidente Trump dentro del Capitolio. Yo creo que esto nunca había pasado antes, Jesús, en la historia de los Estados Unidos, por lo menos en la historia moderna de este país. Sí, así es. Es algo que yo, por lo menos desde que vivo aquí, no he visto. Y como bien dices, desde la historia moderna de que Estados Unidos es una democracia, digamos, moderna. Esperemos a ver qué ocurre. Por supuesto que habrán reacciones de todas las partes involucradas en la política estadounidense, del presidente electo Joe Biden, inclusive probablemente Trump descargue algunos mensajes en la red social Twitter, y también ver cómo se va desenvolviendo este proceso. Bien, recordemos que un grupo de senadores republicanos llevan adelante, digamos, este proceso para evitar la certificación por parte del Congreso de Estados Unidos al voto del colegio electoral. Está encabezado, podríamos decir que una de las figuras más destacadas, la conocemos, es el senador por Texas, Ted Cruz, y también incluso los senadores que estaban allí en la contienda por la segunda vuelta aquí en Georgia, los republicanos David Perdue y Kelly Loeffler también están, digamos, en ese grupo que busca todavía defender al presidente Donald Trump, cuando vemos que cada vez está más aislado, incluso en el seno de su partido. Bien, vamos a ver parte de lo que fueron estas imágenes de lo que sucedió hace pocos minutos a las afueras del Capitolio Nacional. El debate el meeting del presidente Trump se estaba llevando ahí en las afueras de la Casa Blanca, pero los que no conocen de la ciudad de Washington, estos dos puntos están muy cerca y pueden comunicarse o trasladarse rápidamente. Banderas confederadas se pueden observar en los diferentes monumentos que se encuentran en la ciudad de Washington. Hace pocos minutos también ya el alcalde de Washington D.C. acaba de anunciar que a partir de las 6 de la tarde entra en vigencia un toque de queda en la ciudad de Washington D.C. El Capitolio en estos momentos es vigilado por la policía del Capitolio. Están pidiendo ayuda de otras agencias policiales para tratar de contener a este grupo de manifestantes. La alcaldesa acaba de anunciar que a partir de hoy, como les mencioné, a partir de las 6 de la tarde hay toque de queda. Los manifestantes están ocupando las escaleras del Capitolio y se suspendió la sesión para contar y certificar los votos del colegio electoral para presidente y vicepresidente. Trump dice que Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haber hecho. Así que esta es la imagen histórica que se está viviendo aquí en los Estados Unidos y que está dando la vuelta al mundo entero. Manifestantes del presidente Trump, aupados por él mismo, están en estos momentos han tomado la sede del Capitolio cuando se disponían a certificar el triunfo del presidente electo Joe Biden. Triunfo que el día de ayer se vio
ratificado nuevamente, momento aquí, se vio ratificado nuevamente y respaldado en el estado de Georgia por el triunfo de los dos senadores, a pesar de que todavía falta la certificación o la confirmación del senador Ossoff, es casi un hecho que será el nuevo senador en el estado de Georgia, y también de Raphael Warnock, que hace historia al convertirse en el primer senador afroamericano del estado de Georgia en el Congreso o el Senado de los Estados Unidos. Y con esto obtendrían una mayoría dentro de la Cámara Alta, ya que están empatados y Kamala Harris decide quién o aprueba o desaprueba las leyes que se vayan a estar aprobando. Hay un grupo de que ya irrumpió las barreras de seguridad y, como ven, seguimos viendo imágenes de lo que es en este momento las afueras del Capitolio de los Estados Unidos, Jesús. Así es, como bien acabas de resumir, Alfredo, la contienda de ayer, la segunda vuelta ocurrida aquí en Georgia, pues obviamente es un detonante para que los simpatizantes de Trump se sigan movilizando, puesto que ya por lo menos los medios de comunicación principales como Associated Press ya confirmó que la victoria de Raphael Warnock, el primer senador afroamericano que tendría Georgia, es irreversible. Hay una diferencia, digamos, un poco, un margen de diferencia de votos que le da holgura a Warnock. Sin embargo, sigue aún pendiente la contienda entre el republicano David Perdue y el demócrata John Ossoff, cuya diferencia pues es mucho más ajustada. Bien, esto son imágenes de lo que estaba haciendo el debate dentro de la Cámara de Senadores, y vamos a observar dentro de pocos el momento en el cual cuerpos de el equipo de seguridad, se me va el nombre, Jesús. Sí, no sé, yo tampoco sabría. Se me fue el nombre en estos momentos. Ahí está el momento en el cual ya habían sacado al vicepresidente Mike Pence y están desalojando la Cámara Alta de los Estados Unidos. Y esto, hasta ese momento, las personas que estaban dentro de este debate desconocían los motivos y por los cuales se estaba suspendiendo esta sesión. Ahora bien, existen mecanismos, digamos, hay mucha gente, veo aquí en los comentarios que nos están llegando a través de nuestro Facebook, de gente que saquen al ejército. ¿Cómo sería el procedimiento? ¿Es una orden del presidente? ¿Es una orden del Congreso? ¿Cómo sería en estos casos el procedimiento para, de una u otra forma, activar otros mecanismos, otros cuerpos de seguridad que resguarden un poco el orden dentro de la capital de los Estados Unidos? Pues por ahora lo que sí podemos decir es que la ciudad de Washington, pues, y la policía del Capitolio están a cargo, pues, de la seguridad. Es muy raro que el ejército se active. No sé muy bien, debido a que Washington DC no es el Distrito de Columbia, no es un estado del país, no hay una orden de un gobernador que diga que se despliegue al ejército o la Guardia Nacional, o digamos que no tengo certeza de cómo sería ese procedimiento. No es como cualquier estado, por ejemplo aquí Georgia, que el gobernador da la orden y pues se despliegan a tropas, a un número de efectivos de la Guardia Nacional del estado. No sé cómo sea específicamente en el Distrito de Columbia. Me imagino, supongo que como es donde está sentada la Casa Blanca, el Poder Ejecutivo, habría cierta poder de decisión del presidente. Y pues vemos que no ocurriría en este caso, ¿no? Debido a lo que está ocurriendo. También dentro de poco, y vamos a ver también imágenes, se está esperando, que creo que ya estaba programada para el día de hoy. Vemos ya el podio y el escenario dispuestos para que dentro de pocos minutos el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, emita un comunicado en lo que debió haber sido su certificación por parte del Congreso de los Estados Unidos. Se ha convertido
en un día histórico y no precisamente por las buenas noticias, sino por estos actos que se pueden catalogar vandálicos porque entraron a la fuerza a el Capitolio de los Estados Unidos, este grupo de simpatizantes del presidente Trump. Así que esta es la actualidad que se está viviendo en estos momentos en la capital de los Estados Unidos. Hacemos un resumen. A las 6 de la tarde entra en vigencia un toque de queda anunciado por la alcaldesa de Washington, D.C., a tempranas horas de la mañana, eso de las 10:30, 11 de la mañana, el presidente Trump se dirigió hacia sus simpatizantes luego de haberlos convocados para el día de hoy a la capital de los Estados Unidos en un mitin en el cual anunciaba y reafirmaba de que estas elecciones fueron robadas, de que no va a reconocer el resultado y que va a llevar esto hasta las últimas instancias, anunciando también una revolución, en lo cual sus simpatizantes parecen que de esto era lo que se trataba. Luego de eso, estos simpatizantes se dirigieron al Capitolio Nacional, protestaron a la fuera de él y luego a través de la fuerza ingresaron sobrepasando los cercos de seguridad de la policía del Capitolio, suspendiendo de manera momentánea, porque todavía no hay un comunicado oficial, todo lo que tiene que ver con la certificación por parte del presidente Biden. Aquí tenemos imágenes en vivo en estos momentos desde el Capitolio de los Estados Unidos. Y sin duda alguna, Jesús, hoy es un día que se puede catalogar como gris para la democracia estadounidense, ¿no? Así es, efectivamente no hay ninguna disposición por parte del presidente Donald Trump de dar el ejemplo y de poner un paso a un lado y permitir que la democracia prevalezca. Como bien decimos, es un proceso que viene, como bien hemos reportado durante todas estas semanas, es un proceso que viene desde noviembre. El presidente Donald Trump no ha aceptado los resultados, habla de un fraude cuando no hay pruebas del todo que hayan presentado él o su equipo de abogados y de la campaña. Ha sufrido por tal razón a derrotas en sus demandas ante las cortes de cada estado donde presentaron, cortes federales e inclusive a la máxima instancia como fue la Corte Suprema, como es la Corte Suprema de Estados Unidos. Además de ello, también se está ocurriendo hoy mismo, sufre de la negativa por parte del vicepresidente Mike Pence de ir en contra de la certificación del colegio electoral e incluso el líder de la mayoría y pues aliado durante todos estos 4 años de gobierno, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, también se opone a esta nueva aventura, por decirlo así, del presidente Donald Trump con tal de evitar que Joe Biden asuma la presidencia, de deslegitimar y lo que ya pues está más que legitimado, que ha sido pues una votación popular que ocurrió el 3 de noviembre y que le permitió a Joe Biden obtener los votos suficientes para ganar el colegio electoral. Y pues que digamos un poco a nivel de análisis, se confirmó ayer esa victoria por demócrata, puesto que ayer ocurrió la segunda vuelta o el último día de la segunda vuelta para el Senado en Georgia, y pues todo parece indicar que los demócratas vuelven a tener a Georgia en el poder. Bien, Jesús, muchísimas gracias por tu análisis, por tus comentarios y muchísimas gracias a todas las personas que han estado pendientes de esta transmisión. Nosotros con estas imágenes vamos a despedirnos, pero ustedes estén muy pendientes a lo largo de todo el día, porque vamos a estar llevándoles a todos ustedes información súper importante de lo que pase en la capital de los Estados Unidos. Hacemos un recuento. Simpatizantes del presidente Trump entraron a la fuerza al Capitolio Nacional y se suspendió de manera momentánea todo lo que tiene que ver con la certificación de los votos del colegio electoral, para así de esta forma, que sería el último paso burocrático para antes de la ascensión al poder
del presidente electo Joe Biden. Más temprano, el presidente manifestaba nuevamente su inconformidad con los resultados electorales, anunciando o reafirmando un fraude electoral, que no va a reconocer los resultados, y prometía una revolución en los Estados Unidos para acabar con este robo. Y al parecer esta es la revolución de la cual mencionaba el presidente Trump, que hasta los momentos, y vamos a revisar rápidamente el Twitter del presidente Trump, a ver si ha realizado algún post en los últimos momentos. Sí, tiene un post que acabo de leer. Hace unos 20 minutos pidió a sus, simpatizantes apoyar a las autoridades policiales y a la policía del Capitolio. Cito, ellos están de verdad del lado de nuestro país. Manténganse pacíficos. Bien, muchísimas gracias, Jesús. Esos son los comentarios del presidente Donald Trump hace 20 minutos, llamando a sus simpatizantes, luego que le soltó, vamos a hablar coloquialmente, después que le soltó la cabulla, ahora quiere volver a agarrarlos. La cuerda, bien. Se lo decimos en un español más universal. También, exactamente. También el presidente saliente Trump, antes de ese tweet que les acabo de leer, se refirió al vicepresidente Mike Pence y dijo que Mike Pence no tenía el coraje para hacer lo que debería haber hecho para proteger a nuestro país y a nuestra constitución, dándole a los estados la oportunidad de certificar y de corregir basado en hechos y no en el fraude y en la inexactitud con la que fue previamente certificado los resultados. Entonces pone Donald Trump que Estados Unidos exige la verdad. Bien, y estas manifestaciones va a afectar no solamente a la vida política de los Estados Unidos y a lo que está pasando, la imagen que tiene el mundo de los Estados Unidos, sino también dentro de pocas horas vamos a ver reflejado esto en la bolsa de valores y el impacto que va a tener esta situación que se está presentando dentro de la capital de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Jesús. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Nosotros vamos a despedirnos, no sin antes recordarles que estén muy pendientes a mundohispánico.com, porque vamos a estar llevándoles a todos ustedes detalles de todo lo que sucede en la capital de los Estados Unidos. Nosotros los dejamos con estas imágenes.